Del libro de Isaías. Reinaba en Judá Acaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, Racín, rey de Damasco, y Pekaj, hijo de Romelía, rey de Israel. Subieron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Llegó la hora del heredero de David. Los sirios acampan en Efraín, y se agitó su corazón y el del pueblo, como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: Sal al encuentro de Acaz con tu hijo Sear Yasud, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del batanero, y le dirás: Vigilancia y calma, no temas, no te acobardes ante esos dos cabos de los tizones humeantes, la ira ardiente de Racín y los sirios y el hijo de Romelía, aunque tramen tu ruina diciendo: Subamos contra Judá, sitiémosla, apoderémosla de ella y nombraremos en ella rey al hijo de Tabael. Así dice el Señor: No se cumplirá ni sucederá. Damasco es capital de Siria y Racín capital de Damasco. Samaria es capital de Efraín y el hijo de Romelía capitán de Samaria. Dentro de 5 o 6 años, Efraín destruido dejará de ser pueblo. Si no creéis, no subsistiréis. Palabra de Dios. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Jesús nos llama a hacer memoria del paso de Dios por nuestra vida, a reconocer su acción salvadora sobre nosotros y a confiar en su fuerza liberadora a pesar de todos los signos contrarios a ello que se interpongan en nuestro camino.